Buenas noches a todos, chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo directito aquí on my channel. Estoy por aquí, gente. Justo, mira, a las 10 en punto, pim. Hora de cenar, cenaremos ahora aquí un poquito. Y poquito más, chicos, ¿qué tal estáis? Hola, Chiripitufleencro, te he hecho esta canción con la IA. No, no será la mejor letra, no, pero la esa polla que te da buenos feelings de chucha y wea. No, parad, chicos, que no. Hay tres buenas, habéis hecho 20 y solo se salvan tres. Sois unos desgraciados, joder. A ver qué mierda es esta, coño. Esto es lo de ayer, esto es lo de ayer del AFK. Claro, literal, los personajes de ayer. Los de ayer, el niño, la niña, el viejo, la vieja. Claro. Esa mierda. Te saco la chucha, la chuchita. Es una puta mierda de canción, métetela por el culo, estaba loco. Es una puta mierda. A poner a jugar a Lisonzo. Si vas a jugar a jueguitos de terror, te recomiendo este, que es del estilo Chillas Art. Dura un par de horitas y se ya, puede sí sacar hasta vídeo de YouTube. Tengo aquí el juego de terror del otro día, el que teníamos pendiente. Que pone que he jugado una lo hora siento, y ni siquiera hemos jugado. Porque lo dejé no abierto el otro día. Tiempo, ¿vale? El Exanimum este, a ver qué tal está. Lo tengo aquí pendiente. Y no sé si dará tiempo, bueno, algo más, sí, luego vemos, ¿no? El de Nightbus este ya lo hemos jugado, el de Nightgrow también. Así que como tenemos pendiente el juego de este terror, digo, mira, le vamos a dar un poquito de caña. A ver qué tal, ¿vale? Nuevo personaje del AFK, lo he visto. Ahora en un ratito hablamos de él, lo he estado viendo. Hola, Sergio, un saludito. He visto el trailer hace 10 ¿sí? minutillos o por ahí. Master ahora System lo miramos, ¿vale? En reset de domingo de AFK, eso luego. Creo que luego caerá el boss, luego lo miramos. Pero sí, hay nuevo personaje ya para el día 16. Si quieres jugar a algo de terror, ponte una partida de Koi, gente. Es broma, jeje, goz. Echamos un vistacito luego, pues un si saludo queréis. Creo que es un... Me ha decepcionado un poco el tráiler. Creo que está muy, muy mal presentado. Ahora os daré mi opinión. Y poco más, gente, un poquito de terror hoy. Ya estaría. Poco más, poco más. Quédate, Fruskitrol, ¿pobo qué? Y poquito más, chicos. Jueguito de Stalker. Este ya lo hemos visto. ¿Está bien? El de Stalker. No sé qué tal es. Es de miedo también. Podemos echar un vistazo. ¡Hombre, Marty! Gracias, cariño. Tengo un hambre, loco. Energías, energías para el streaming. Padre, si me mandas un besito, invito a todos los del chat a las profesionales del amor. Y me meto el router por el culo. No. No, para con eso. Este vamos a echar un vistacito, que esto es, pero este no. A ver. Esto fuera. Bueno. Almohadilla Free Content Content. Nuevo personaje. A tus primeros videos. ¿Qué pensabas en esos momentos? ¿Cómo lo vivías, etcétera? Los primeros vídeos, bueno, pues guías, eran todo guías, o sea, simplemente padre, voy a hacer guías y tal. Este luego poco a poco pues he ido evolucionando un hoy poco, ¿no? Un besito. Pero la verdad es que no, tampoco pensaba mucho, simplemente que la gente lo viese y a ver si bueno, iba creciendo poco a poco. ¿Jugaste al Warhaven? No. Vamos a ver el trailer este. Claro, Envy, pero eso no fue los primeros vídeos, fue más adelante. A story. Aunque no he estado muy atento a la historia, este personaje sale en la historia del juego. Begins on a rainy morning. Por la temática, es salvaje, de hecho. Sale con ellos y tal. Y ahora echamos un vistazo a ver qué tal está. The bulb sprites are the fastest.
Es como una cecia, creo. Pounding to the bell for class. Floribel raises the flower wand high. The flower wand gleams in the misty air. Her gentle touch as soft as the morning dew. The droplets have turned into light. Children, gather round. Me ha decepcionado la presentación del personaje. Ahora voy a explicar por qué. Floribel twirls with the flower wand, singing loudly. Vamos. Flowers. Mirad esto. Pero si es la hostia. Hay una cosa básica. La presentación falla en una cosa que es básica en este tipo de juegos y me parece surrealista. No sabes qué hace el personaje. No lo sabes. O sea, ¿alguien sabe qué hace el personaje? O sea, te enseñan las habilidades y no sabes lo que hacen. Tienes el nombre, hostias, eso es de primero de gacha. Es decir, puedes hacer dos tipos de tráiler, ¿vale? Padre. Gameplay Showcase, o sea, no sabes lo que hace, ves cuatro habilidades. O sea, si haces una cinemática, la haces, perfecto. Si enseñas gameplay, si no pones un puto cartel que diga qué hacen las habilidades, ¿para qué coño me enseñan nada? ¿Tanto cuesta poner qué hace cada habilidad? Hostia, es que es lo más básico del juego. O sea, en todos los gachas, cuando presentan ese tipo de personajes y tal, te enseñan la habilidad, el nombre y lo que hace. Sí, tengo que hacer aquí virguerías para ver qué hacen. O sea, por eso me ha parecido un poco pocho eso. No, al final no sale, no. Ahora te salen las habilidades. Ya vamos a descifrarlas. Pero sabes, está guay. Salvaje, está bien. Skill, overgrow. Aquí por lo que estoy viendo, le está dando haste a un aliado, yo creo, ¿no? Tienen escudo, eso no sé si tiene escudo, pero... Aquí le está dando... Eso tiene que ser haste y robo de vida, ¿no? No sé si a lo mejor un escudo también, ¿sabes? Tiene un par de... iba a decir de pets, bueno, son niños, no sé. Tiene un par de pets, ¿no? Tiene un par de... que invoca... Tienes el arquero, un lancero. ¡Pum! ¡Ostión! Veremos eso, hará daño, tal. Es el ultimate, no sabemos. Hará daño, pero algo más hará. No solo daño, yo creo. Hay como unas... pone unas bombas o algo, ¿no? Esto, en plan... veremos a ver qué tal cuando haya más info. Pero, coño, es lo que os digo. Joder, hostias, ¿te cuesta mucho cuando pones la habilidad, lo típico con letras, a ver qué coño hace? No creo que cueste nada, ¿sabes? Y me genera mucho más hype. Porque digo, hostia, qué guapo, hace no sé qué. Vale, ¿sabes? Cambia bastante. Pero bueno, lo que hay. Para mí también falla en la presentación como tal. Bueno, yo creo que sí, ¿sabes? Pero bueno, es el primero también. No está mal, entonces. Habrá que ver qué tal está el personaje, ¿no? El personaje trata de introducir a niños al campo de batalla. Hay que empezar prontito. Es de coña. Pero bueno, a ver. Sale el día 16. Que eso cae en lunes o martes. El martes, pues mira, el martes... ¿saldrá por la tarde? Ahora habrá que hacer unas tiradillas, ¿no? Quizá entra con el reset, puede ser. Pues lo hacemos, ¿no? Yo creo que saldrá para el reset. Voy a aprovechar para cenar tranquilamente, antes de hacer nada. Saludito, Ken Crow. A ver si hay algo del Express TV. Tenemos un vídeo, 5 minutos. Y luego, si eso, ponemos algo por ahí. ¿Vale? Vamos a cenar tranquilamente. ¿Qué trailer más pocho, no, gente? No enseña nada. Y le falta esto. Y también lo otro. En fin,
Toma todo mi dinero, Johnny. Toma todo mi dinero. Si el personaje está roto y está guapo y me mola, claro. Además, además de la facción de salvaje, está guay. James de The Action Lab puede hacer que el agua sea cuadrada. Cubrió casi por completo una superficie de metal con una sustancia repelente al agua. Dejó solo un pequeño cuadro sin pintar. Este es el primer billete de oro de 24 quilates de Dubái. En realidad no es un billete real, es un artículo de colección. Está hecho con 0.1 gramos de oro está y bonito, cuesta alrededor de $43. Se ve bonito. Que este es el salto vertical con impulso más alto que se ha documentado en video. La distancia entre sus pies y el suelo fue de 1.28 metros. Fue logrado por Isaías Rivera, quien mide 1.87 metros. La barra que tocó estaba a 3.78 metros del suelo. Esta es una lista con los 10 cumpleaños menos comunes. ¿Conoces a alguien que cumpla en alguna de estas fechas? Este material utiliza un conjunto de lentes para desviar la luz a su alrededor. Esto es lo que pasa si te pones detrás. ¿Sabías que existe una alternativa natural al papel de baño? Las hojas de la planta boldo brasileiro. Estas tienen una textura suave y un tamaño similar al de una hoja de papel higiénico. No tiene olor y además se pueden cultivar en cualquier jardín. Gratis. Thomas Libertini colabora con un panal de abejas para hacer obras de arte. Cosa más rara, este ¿no? Este es el osmio, ¿no? El material más denso y raro del planeta. Para obtener Yo esta cantidad se raja necesitan raja minar diario. Más de 180 toneladas de piedra. Mira cómo le quitan el pelaje de invierno a este camello. La policía de Estados Unidos lanza dardos a los autos implicados en algún crimen para evitar las persecuciones y no causar accidentes. El retraso mental que acaba de escribir eso, el ASCII, lo acabo de permabanear. Me seguía en el 2017. Fíjate lo gilipollas que eres, ¿eh? Que te he permabaneado por ser literalmente un subnormal. Joder, pues un saludo. Muy bien. Mira cómo le quitan el pelaje de invierno a este camello. No, de hecho se lo has quitado. Ah, que se lo hayas puesto. Hola, tú, ¿no? Vamos, vete a ver. La policía de Estados Unidos lanza dardos a los autos implicados en algún crimen para evitar las persecuciones y no causar accidentes. Los dardos están equipados con tecnología GPS que permite seguir la ubicación real del sospechoso. Lo hacen con solo oprimir un botón en la consola de la patrulla. 3, 2, 1. En este video puedes ver cómo Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, corre contra 100 personas. Lo más impresionante de todo es que no lo está haciendo a su máxima velocidad. Y aún así les gana y por mucho. Ya, el atrás, el que se ha quedado tampoco lo está haciendo a su máxima velocidad. Este es un petauro del azúcar, un pequeño mamífero marsupial de Australia. Y así es como muestran afecto a los de su especie. Frotan sus cabezas para marcar su olor. Este es el sistema de escape que los astronautas usan en caso de una emergencia a la hora del despegue. Fabio Ferioli capturó en video al equipo italiano de nado sincronizado. Parece que caminan sobre el agua. Así es como tienen que frenar los corredores olímpicos cuando se encuentran en estadios cerrados sin mucho espacio de pista. ¿Sabías que cada año en París se lleva a cabo una carrera de meseros? No se permite correr, solo caminar rápido. Es requisito llevar una bandeja con un croissant, una taza de café y un vaso con agua. Quedas descalificado si se derrama una sola gota. Balenciaga lo volvió a hacer. Este es su último artículo de moda. La falda toalla. Puede ser tuya por solo $925.
Del lado izquierdo puedes ver cómo se veían los bosques hace 10.000 años y del lado derecho su estado actual. Se ve mucho menos verde. Estos son los 5 países con más hispanohablantes en el mundo. Así es como hacen los cubiertos desechables. Una máquina vierte plástico líquido sobre estos moldes. Una vez que se secan, los apilan y los empaquetan de esta forma. ¿Sabías que hace 420 millones de años, mucho antes de que existieran los árboles, en el planeta había hongos de más de 8 metros de altura llamados prototaxites? Lenovo acaba de anunciar una computadora portátil transparente. No sé qué tan práctico ni conveniente sea tener una pantalla así, una pero quiero mierda. Me quedo ciego, pues no me jodas. Este mapa nos muestra los países más felices y los más infelices del mundo. El más feliz está en Europa, es Finlandia con 7.8. Y el más infeliz, en Asia, Afganistán, con apenas 2.4. Pon pausa y busca tu país. Se ha acabado el tiempo. Ahora sabes muchas cosas nuevas que ¿Qué podemos ver por ahí, gente? ¿Has visto que hoy Irán e Israel van a traernos el Fallout IRL? Se viene Kenkro. Y nosotros sin ver la serie de Oyoukik. Si mañana no despestamos Greyvan, te quiero. Te lo resumo. ¿Pero hay algo de te lo resumo? ¿Nuevo? De Terrarios, ¿hay algo de Terrarios? Eso me apetece. A ver. ¿Cómo se llamaba el canal? Seis años Pajenkro. Viajar. Mi relación más larga. Parece que tiene todos los animales fácil. Ahora este ya lo hemos visto, ¿no? Simulando la tierra en mi dormitorio. Para esta construcción. Este ya lo hemos visto. Que no tiene más, ¿no? Buenas noches, padre. Soy yo. Vamos a ver. A ver, os leo. El juego Poker Rogue no me suena. ¿Qué se viene hoy de terror? Pues tengo un jueguecito aquí pendiente, chicos. ¿Qué es esto? Quería intentar. Todo no lo he visto, creo. Bueno, tenemos la serie de Tiguan también. Intentando ganar el flanco y el espacio es suficiente para hacer un engage en un momento adecuado. Llega la ultimate de Twisted Fate. Puede haber pelea. El dragón que está cayendo. Le quedan 7.000 de vida. Llega el muro de la tejedora. Faker los quiere dividir. Doran que se reincorpora con sus compañeros. Aparece un anuncio de un puto camión de Prime porque nos lo han puesto en mitad de la teamfight. Fibra móvil por 29. Con 95 euros al mes con este 5. ¿Y por qué le salta el anuncio? De Lowy y nos han puesto un puto anuncio en mitad de la teamfight. Llama. No entiendo nada. ¿Dónde lo estaban viendo? Almohadilla. ¿Dónde coño lo estaban viendo? En YouTube. In Japan, as the law goes, so goes the trap. Ay, por ahí. Kukachenkro, ¿podrías decir la wea a la chucha, por favor? ¿Un saludo? Pues un loquete. Un saludito. Vale, a ver, ¿qué tengo por ahí? Voy a echar un vistazo, a ver. Hasta que termine de esto, de cenar. A ver, principal. A ver.
Antes de que Nintendo me meta tremenda demanda, acompáñame a hacerle un terrario a este Pokémon. Empezamos como siempre con una... Deja de pasarme vídeos de mierda, por Dios. Joder. Lunes 11 de la mañana y yo me bajaba del metro. Gente, me estáis poniendo, me estoy tildeando, ¿eh? Ahora no, Robin. Necesito tener una pequeña charla con el peruano Cyborg. Peruano Cyborg. Aunque podría ir, o sea... No, pero esto no lo voy a poner. 47 minutos, lo del Diwan. Y esto es un porro que se ha fumado. Histórico, de hecho. Mira... ¿Qué es esto? The Color, a ver. 8K, HDR. Esto tiene pinta de ser lo que te ponen las televisiones, ¿no? Para vendértelas ahí, para que veas cómo se ve, ¿no? Voy a verlo. Me la termino de cenar. No sé ni qué cojones esto. Sí, lo del personaje de la fecalla lo he puesto antes. Locura de vídeo, ¿eh? Sí. El Pokémon Reudez lo probarás, puede. Puede ser. Hostia, qué hambre me está dando, ¿no? Yo solo estoy comiendo, ¿eh? Yo termino casi, estoy casi lleno, pero joder. Dos salmón, loco. Me vais a poner esto aquí ahora. Padre, como me estoy pidiendo una pizza como mi cabeza de grande, ¿por qué no te ves videos de comida asiática callejera de nuevo? Te dejo este por si quieres empezar con uno. Es verdad, ¿eh? Empanadas. Joder. Esos videos molaban, loco. A ver. Hace mucho que no ponemos un vídeo de estos. Espérate, aquí por aquí hay algo, ¿no? Claro, pero es una hora y pico. No me acuerdo ni el canal que era. ¿Qué canal era ese, gente? ¿Os acordáis? ¿Ese canal? Dale al brócoli ese. Buenos días, padre. Un saludo. Ya me acuerdo. Buenas noches, padre. Un saludito. Chat, un besito. A ver. Cualquiera de estos mola, a ver. Me he visto uno este, a ver. Es que me estaba volviendo loco, si se ha vuelto a repetir la imagen. A ver, esta wea, esto mola, estos vídeos. Y así ceno tranquilo, que no voy a ser la guerra que estoy dando ahora, ¿eh? ¿Y trabajar para cuándo? Que me has puesto un video que ponen en el MediaMark para las televisiones, loquete. Grande padre.
Saludito. Tengo dinero, puede ser extraño. Puede ser, pero imaginar. Se necesita pocho, pero luego bien que lo vais a comer. Reverar. ¿Está muy alto? Lo bajo un poco. Que aproveche lo que te... Otra sub, otra vez hay que recordar nombres. Necro, negro, cuesco, culencro, ochencro, fachencro, evil bite, anicleto, fumencro, putencro, evil peine, cenencro. ¿Un besito? Pues un saludo. Skynecro. Os pongo comida, como y comida. A ver, ceno ya todos, ¿no? O estaréis cenando también. Observar las obras por la calle, hay un paso. Olve. Bueno, ya estoy prácticamente hoy reviviente. Es el Día Internacional del Beso. Mandanos un besito, padre. Que aproveche. Lo que le pongo un vídeo en mi canal porque no me apetece. De hecho, mira. Se pueden dar por culo el vídeo este. Vamos a jugar ya mismo. A por culo. A tomar por culo. Vale, dame un momentito. Ahora entiendo por qué cuando fui al restaurante ese tardé 4 horas en acabar de comer. El tío cocina con menos prisa que yo en encontrar trabajo. A ver. Un momento. Vale, voy a ir cerrando por aquí un par de cosas. Estamos ready. A ver, chicos, ahora ya sí que estoy ready 100%. Y ya va a cenar, coger un poquito de energía, que no veas. Bien, ¿mañana haces el LCK? No. Mañana está el Alec. Vale, bien, dicho esto, tenemos un juego de terror pendiente que se llama Exanimum. Tiene 7 logros, no sé cuánto durará el juego, pero bueno, vamos a probarlo, a ver qué tal está, ¿no? Lo tengo por aquí. Y después de esto, pues un poquito de Variety. No sé qué jugar después. A ver cuánto dura. Igual me dura 3 o 4 orillas, no lo sé. ¿Sabes? El Pokémon Reloaded, me habéis dicho que está guapo. Pokémon Reloaded. Me gustaría bajármelo en algún momento y echar un vistacito y probarlo también. Ha salido ya por fin, después de mucho tiempo. De hecho, salió el 13 de abril. ¿Vale? O sea que... Ah, sí. Hola, padre. Ah. Soy yo, tu fan número 1. Ah, no. 1.1. Hoy han metido un parche, ¿no? Enorme. Tengo dos amigas que son muy fans. Pone Pokémon Reloaded de las beta. ¿Cómo de las beta? Que les mandaras un... Pero es la 1.0, ¿no? Sí, ¿no? Y es el juego final, ¿no? Las Verdunk. Es el juego final, doy por hecho, ¿no? Bueno, me lo bajaré. ¿Me puedes decir un poquito de qué trata o por qué la gente tiene tanto hype con el Reloaded este? O sea, ¿qué tiene de bueno? Gente.
Pues, me estás calentando, quítate ese nombre, anda. De potasias, Yo lo jugué hace 10 años. ¿Tiradas para Cherón? No. Haber votado en su día. Os habéis cargado el puto juego en el canal, fin de misterio. Esta, no hay más. Claro, ahora ya todos son lloros, ¿no? Claro, como con el Genshin. Vale, a ver. A ver, estoy viendo aquí algún vídeo del Pokémon Reloaded. Pero, ¿qué le hace tan especial? Gente. O sea, ¿qué le hace tan especial al Pokémon Reloaded? Para que la gente me esté hablando todos los días de él. ¿Está guay o qué? No es el juego final, pero es compatible. Los especiales que mezclan todas las generaciones. Fakemons, Fakemons. Y sistema de combate nuevo. ¿Sí? Bueno, le puedo echar un vistazo. Pero lo que le voy a echar un vistazo es a los Prime que acabé de tirar. No, vamos a poner esto. Exanimum, ¿no? Exanimum.